entradas cada uno, o sea, 6 por team. Arranca el equipo de Ritter y ZTZ, responde el equipo de Flumi Roma. ¡Ale! Yeah, bro. One. Es que yo grita punto. MC Arra. MC Arra. 3, 2, 1. Uno. MC arranco de una forma desenfrenada que te frena. Mi friend a mí me eligió para rapear, para agarrar a la Roma y bailar y bailar. Gar cada verso de pista en forma freestyle. Roma baila hasta cuando no quieren, porque yo dije que el que puede, puede. Quieren ustedes ver cómo me pongo yo cuando estoy en GD. Soy la mejor de todos y no ni siquiera me comparo con ustedes. No te compares, lo entiendo. Si te comparas salís perdiendo. No competís mejor, no rapeás mejor. Sos como yo, a los 15, mi peor versión. ¿Vos? Sos un tremendo hijo de puta y estás haciendo algo que a mí no me gusta. 4x4 y este hijo de mil no contesta una. Dale a contarme, discapacitado del punchline. El guacho me dice hijo de mil. No soy como vos porque yo siempre me exijo en el pit. Lo que hace te lo dirijo a ti, a canalizar, analizar, analizarte en Freeboard. Que si yo me comparo salgo perdiendo, porque al final y al cabo pongo los contrincantes y sigo aprendiendo. Cada vez que piso un evento me comparo con dos o tres y no llegan a mi talento. No llegan, superan las expectativas. Pero bueno, déjala ahí, que querés que te diga. El Froom viene la novena seguida, pero dicen que la novena es la vencida. No, esa es la tercera. Y la verdad lo que me la baja es cambiar un refrán para ver si su argumento se ataja. Sos un pelotudo, estoy en desventaja. Altas expectativas y por eso rapeás con paja. Che, me voy a medir, me dirá que rape así. Voy a convertir, como vertir, como convertir en medium. Me eligió a mí, sobre el pin, sobre el free. El CTC sabe invertir en Ethereum. No sabe invertir nada, pendejo. Te eligió porque le caes muy bien y porque venís re de lejos. Y yo que estoy acá compitiendo todos los torneos, te da caga a tu boludo de decir que rapeo feo. Es que te trabas para no completar la idea. Yo lo elegí a él porque es mi amigo y la re rapea. Porque él hace freestyle, porque al el freestyle le aporta cosas distintas. Ay, porque es mi amigo y la va a re-rapear. Y tenés razón en esa, capaz yo sí que elegí mal. No por vos, no te ofendas, vos la re-rapeás. Pero en gatión de jurado y me elijo a su ex contra su actual. ¡Tiempo! ¿Por qué mentís para ganarme? ¿En qué momento mentí? No voy a retractarme. Igual, porque yo soy así y no pienso competir contra pelotudos marca Acme. ¿Me gusta rapear o tener la razón? Las dos, y como lo hago yo, mejor. Tres veces, por eso entro a cada competición, porque siempre rapeo con razón. ¿Es verdad que lloraste para entrar a BDM? No, pero sí lloré cuando ustedes entraron a BDM y yo no pude entrar, pero tenía el nivel y al final fui a suplantar. Última. ¿Es verdad que perdiste en octavos de final? Sí, obviamente, moché con el Kusa y moché re mal, pero cada escenario que yo piso donde no puedo rapear, para mí, para la vida, es una experiencia más. Cambio. One. Pregunta Froom. A la cuenta de 3, 2, 1, fight. Escúchame, Mandiyú o Chaco Forever. Cualquiera de la que elijan ustedes. Personalmente no me afecta. Personalmente no conozco el significado y tenés la respuesta. Yo también creo que meriten. ¿Cuánto cuesta un ja? No sé, quizás un fuá. Quizás cuesta el hecho de acotar. Y como vos no lo haces, nunca te van a gritar. ¿Por qué bardeaste a Dios si se te pegó tanto el tema? Porque sentí que fue un problema. Porque estaba en mi casa escuchando el tema y dije, quiero hatearlo, pero la parte está re buena. ¿No pensás que Dibu que excusa sin autotune? No, Dibu que es un tipo rapero en la multitud. Yo lo insulté, podía haberle dicho cosas de Red Bull, pero en inclusivo lo hice mejor que tú. ¡Tiempo! Ahora sí, último round, 4x4, 120 segundos. O sea que 6 entradas cada uno de los participantes.
poco de quilombo, gente, para final. What, 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 y díselo, 73, 2, 1, decime, ¿qué pasa? Que cuando competís conmigo, te noto casi siempre retraído. Como que buscas que te defiendan tus amigos. Pero concentrate, que la batalla es conmigo. Me chupo un huevo si la batalla es con vos. Yo sé que la final está sola, así que acá somos solo dos. Me tenés de hijo y en eso tenés razón. No por ser bueno, porque ellos quieren un hijo como vos. Tienen un hijo como yo, que es re rapero y re rock and roll. Re hip hop, una mejor versión. A lo que es un freestyler, es una evolución. Por eso apuestan por mí, por eso gano yo. No, ganás vos por tu supuesto papel de renegado. De que vengo a la compi no me importa el resultado. Y todos sabemos que eso es de tarado. Porque si no te importara no te hubieras anotado. No es que no me habría anotado. Hay que cambiar el freestyle por este tipo de tarados. Que solo se están sujetos al resultado. No a rapear bien, eso es lo importante, hermano. Sos un idiota y sos todo lo que no se necesita. Y no por cómo rapeás, rapeás muy bien, sos buen artista. Pero criticás el freestyle por tipos como yo que improvisan y después andás avalando que HDR tire escritas. El Facu, seamos sinceros, el Facu de la compa es el mejor de todos los raperos. Es el que improvisa sin ningún problema. En cualquier base de dembow hace un flow que es un tema. Bueno, sí, andá y besártelo, un sponsor Dios. A mí me chupo un huevo que esté HR porque la batalla es contra vos. Vos lo dijiste primero, la batalla es la dos. Pero le comieron el argumento y al amigo lo metió. No, a mi amigo lo metiste vos. Pero sos bueno inventando la de acusador. Sos bueno con el convencimiento de la nación. Así es un dictador, como la gente como vos. Claro, así es un dictador. Porque probablemente Hitler de chico se anotó en compes de improvisación. Vos sos un idiota y punto aparte. Si quieren salir vivos, métame a la escuela de arte. Corta, se la prepara. Hitler de chico arte, Hitler de chico pintaba. Fue a la guerra germana. Ellos saben lo que hace el hambre, los cambia de la nada. Última. Gracias por la rima repetitiva, por explicar lo que dije yo y explicarlo enseguida. Muy piola, ya entendí la movida. Sos el gestito de manos más grande que vi en mi vida. ¡Tiempo! Esto es divertido, así que lo voy a hacer. Me dicen el voto al oído. Pará. Pará que voy a hacer una cagada. Ok, 4x4, 4 entradas, ¿sí? Arrancaría CTZ, responde Frum, tienen 4 entradas. ¿Vos terminaste? Sí, vos terminaste. Sí. Bueno, entonces arrancás vos. Arranca Frum y responde CTZ, ahora sí, por favor, R, mandar el beat. ¡Dale! What? Y tu real en 3, 2, 1, fight. Te masacré, dice mierda. Y no lo podés creer. Y yo tampoco lo puedo creer de acá de estar. Pero yo conozco muy bien las competencias del freestyle. Para las réplicas eternas hasta que pongan un beat de trap. No entiendo en el momento. Me ponen el cachengue y yo reviento. Entro ultra violento. No entiendo nada, no entiendo el tempo. Solo siento que vivo este momento. Vivís este momento y lo vivís hasta hoy. Porque el último que vivió momentos con el Frum pereció. Entrás ultraviolento con el beat de baile. Ultraviolento es un tema de rock and roll. El rock and roll para mí es su destrucción. Como cuando la gente se pregunta qué mierda pasó. Claramente es que agarré el micro yo y empezó la devasta ola de destrucción. Y el acote es cuando lo tira.
Decí que soy un tipo calmo, tendría que romper en ira. Pero estás haciendo flow sin sentido 10 rondas seguidas. Y no podés mentirle siempre a la gente con la misma mentira. Seguir intentando, que yo sigo rapeando. Entonces seguí acotando. Seguí en esa, seguí en tu mambo. Mientras vos tenés al freestyle sigue fracasando. Sí, ¿sabés lo que me pasa? Es que siento en vos un deseo muy grande de no estar en esta plaza. Pero no hay problema, que me voten los tres no lo considero amenaza. Simplemente apurate, se quieren ir a su casa. Última. Entiendo que se quieren ir, yo también lo querría hacer. Si lo escucho 5 horas competir. Diciendo mamá, mami, mimi. Diciendo che, vos sos guachín, ¿por qué no te vas a dormir? ¡Tiempo! La hacemos vuelta para que quede bien para el video. Jurado, 10, 9, 8, 7, 6, mandale, 4, 3, 2, 1, ¡Gaya Flu! Un aplauso para CDZ, gracias a todos por venir a la cuarta fecha de Fan Fucking Freestyle.